Víctor, welcome. Salvador, Hugo, Gaby, welcome. Maybelline, welcome. Bienvenidos. Ya me había atrasado, ¿verdad? Otra vez. Como siempre, teacher, siempre hasta tarde con nosotros. How are you? How was your day? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Estoy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Qué bueno, me alegra. So, let me give you an applause to you, right? And so many claps because you finished module number one. Y pues déjeme darles un par de aplausos, ¿verdad? Aquí, desde la distancia, porque han terminado el módulo uno. Eso significa, pues, que han tenido la paciencia conmigo, ¿verdad? Para estar todas estas tres semanas trabajando de lunes a viernes. Y pues, de igual manera, invitarles a que sigan adelante, ¿verdad? Para lo que resta de los módulos, porque esto va un poquito para largo, ¿verdad? Así que felicidades, este día terminamos y es nuestro último día de conferencia y de clases, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, pero no sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ok, si estamos bien, pues vamos a comenzar entonces porque es necesario. Hay que comenzar. No llueve, ¿para dónde ustedes? Está lloviendo. Está lloviendo, sí, acá también. Ha llovido bastante fuerte. It's raining a lot. Pero antes de comenzar, fíjense que yo nunca, ¿verdad? En este caso, dentro del módulo, nunca me presenté formalmente con ustedes, sino que cuando empezamos, pues, nomás les dije mi nombre, ¿verdad? Pero también nos piden que nos presentemos de una manera más formal, así que para no dejar de hacerlo, lo voy a hacer ahorita. Y van a preguntar, ¿y de dónde salió esta niña, verdad? Pues fíjense que mi nombre completo es Marta Eugenia Campos, ¿verdad? Por lo general ustedes me conocen solamente por mi primer nombre y mi primer apellido. Yo soy licenciada en idioma inglés opción enseñanza, ese es el título que ostento. También pues en la formación académica tengo la didáctica y la planificación del inglés para el trabajo, que es el que nosotros estamos, y la licenciatura de idioma inglés, pues que el título es de la Universidad del Salvador. En mi experiencia laboral, pues ya tengo 2 años de estar trabajando con lo que es inglés corporativo y dentro de EduClase, que es otra academia de inglés, para ellos trabajé alrededor de 5 o 6 años. En otras, pues, experiencias dentro de, pues, de enseñanza, estuve en el Colegio Bautista de por acá de Lourdes por alrededor de 1 año. Así, ¿verdad? Entonces, he estado en otros lugares en menos de 1 año, un par de meses, ¿verdad? Pero estos han sido en los que más tiempo he estado o me he quedado, ¿verdad? Así que esta es mi persona unos años menos, ¿verdad? Unos años menos, unos kilitos menos, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Y con el cabello quizás más largo. Sigue igual, teacher. Sigue igual. ¿Verdad? Sí, puede ser, ¿verdad? Gracias, por decirme que sigo igual. Pero, ay, gracias, Marito. Entonces, pues, aquí estamos. Siempre, ¿verdad? Muchas gracias, Maybelline. Siempre estamos, pues, para servirles. Y de igual manera, yo sé que finalizamos hoy, pero, pues, si ustedes quieren, ustedes gustan, como les decía anteriormente, guarden el contacto. Yo no me niego a ayudarles, aunque no sea concerniente, ¿verdad?, a lo que es acá de lo de academia. Algunos de ustedes todavía van en la universidad, algunos otros, pues, he tenido experiencias con alumnos que están en los grupos y, pues, también están sacando su bachillerato, ¿verdad?, o en otra cosa, y siempre, pues, es un placer ayudarles en cualquier cosa que ustedes tengan concerniente al idioma inglés, ¿verdad? Y si quieren hablar con alguien, pues, ahí ustedes me avisan, me dicen, teacher, yo quiero hablar con alguien, y ahí usted me dice en qué momento le llamo y me expresa todas sus cosas, ¿verdad? También estoy para escucharle, si usted quiere, a veces lo necesitamos. Así que esta es mi persona, lamento no haberme presentado anteriormente de manera más formal, ¿verdad? Como a nosotros se nos pide, pero sí, aquí está, pues, mi nombre completo y lo que yo soy, ¿verdad?
Así que, pues, digamos. No se preocupe, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ya la última clase para que... A mí me van a regañar, le dice. Sí, pues sí, ¿verdad? Ahí estamos, así que... Sí, sí, sí tienen un maestro, ¿verdad? De verdad. Tienen un teacher de verdad, ¿verdad? Así que, pues, vamos a continuar entonces. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta concerniente a los que me hicieron preguntas hoy en la tarde con respecto a sus diplomas y demás cosas. Hasta donde yo tengo entendido, resolvimos, ¿verdad? Sí, teacher, gracias. Sí, bueno, qué bueno. Sí, porque estaba al pendiente con eso y pues no estaba como que así, como que en algún momento alguien me decía, mire, sí, pero no. Y después yo le decía a la persona que me estaba asistiendo y me decía que ya estaba, ¿verdad? Pero sí, ya estamos. Y pues qué bueno. Entonces tenemos esto, lo que es la plataforma virtual, la Spark, the final test. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos estado viendo, con respecto a las clases, gramática, vocabulario, etcétera, antes de que pasemos a esto. Si ustedes tienen. Ok. ¿Tienen preguntas? Miren, y todos han podido descargar y ver diploma. Yo sí. ¿Gaby? No. Todavía no lo hago, teacher. ¡Gaby! Yo sí lo he podido ver nada más, pero no lo he imprimido todavía. No lo han impreso. No. Se puede descargar en PDF. Sí, hay que descargarlo en PDF y ponerlo, pues, ya para que le puedan hacer un printing. You can buy, pueden comprar este. Hay un papel, creo que vale 25 centavos la hoja, que es literalmente del tamaño de un diploma. Y es bien gruesecito y es bien bonito. Entonces. Si ustedes pueden, ¿verdad? Si ustedes quieren también, ¿verdad? Para que les quede el diploma bonito, se lo pueden hacer de esa manera. ¿Cómo se llama ese papel? Ay, le debo el nombre porque no sé cómo se llama literalmente. Porque no, yo quiero comprar porque tengo varios que me han mandado de algunos cursos que he tomado en línea y no los he impreso todavía. Pero nomás lo tenga, y si no, nos cierran el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para el fin de semana, y les voy a escribir cómo se llama el papel, para que ustedes lo puedan comprar, si ustedes así gustan. Pero sí vale alrededor como de 25 centavos cada hojita, y son de tamaño del diploma. Creo que venden paquetes, pero no sé cuánto vale el paquetito. Voy a preguntar y voy a ir a buscar. This weekend. Compra el paquete y no lo viene a dejar a nosotros. A cada uno. Allá, bueno, algunos trabajan juntos, ¿verdad? Creo que me saldría bien el viaje. ¿Sí? Pero ¿cómo? No, sería imposible, algunos trabajan bien lejos. Si fuera de por mí, con gusto. Ah, alguien nos dice que se llama papel opalina. Papel Kimberly, nos dice alguien que tiene entendido. Es que hay uno que se llama opalina, que sí, es un papel bastante bonito, y este Kimberly también es bonito. Hay otro que se llama, se me ha olvidado. Se me han olvidado todos los nombres de los papeles después de que solo con papeles pasaba yo, ¿vea? En la clase de dibujo. Hay un papel que es para dibujo literalmente, pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado el nombre, se lo debo, chicos. Ahorita sí, tengo memoria de corto plazo bastante mala, ¿verdad? Pero si lo encuentro, les digo a dónde es. No, no es el vegetal. El vegetal es para hacer como una especie de calcados en este caso y hace transferencia a este otro papel, pero es blanco. No se recuerda cómo se llama. No es ni cartulina ni es el otro, ¿verdad? El vegetal es una... Pero en fin, si me acuerdo durante la clase, se lo digo. Veamos. Here we have the very first part, right? The listening part.
In the listening part, it says, listen to the conversation and select the correct answers. We have already talked about this, right, in the midterm exam, that we need to read, first of all of the questions, and then we need to go ahead and read the answers. O en este caso de opción múltiple. No todos los exámenes son así, ¿verdad? Hay algunos que literalmente pues le piden otra cosa y que usted tiene que escribir. Pero en el dado caso sea así, pues, ¿verdad? Usted hace eso y ya con esa manera puede usted acostumbrar pues su oído a lo que va a hacer. Pues miren, ahorita yo le puse mute porque alguien parece que tiene sonido ambiental. Y pues si le dan a mute, yo lo voy a poder escuchar. ¿Nunca? ¿Alguien que le dé a mute? ¿Gaby? Hola. Ahí está. Sí, yo los escucho. Hugo, ¿sí? Sí, te escucho. ¿Sí? Okay. ¿Shonita? Yes. Yes, okay. Carlos, creo que sí. Por acá tengo a Oscar. Sí, sí. Ahí yo les había puesto mute, ¿verdad? Porque había alguien que estaba con sonido ambiental, entonces por eso los había dejado con mute. Pero ustedes se pueden dar un mute al momento que ustedes así quieran, ¿verdad? Cuando ustedes así lo necesiten. Yo solamente por el sonido ambiental que alguien tenía ahí, no me fijé quién tenía el micrófono abierto, la verdad. Pues eso es lo que les explicaba acerca de listening, ¿verdad? Con el caso de listening, la mayor parte del tiempo los docentes dentro, ¿verdad?, del área educativa repiten el audio 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Pero esto no pasa en el examen, en el placement test, ¿verdad? ¿Qué es un placement test? El placement test es el famoso TOEIC, que es el que espero que ustedes tomen al finalizar todo el curso, ¿verdad? Entonces, este famoso TOEIC, este amiguito lleva las conversaciones de seguido, ¿verdad? Van de seguido, de seguido, de seguido. Entonces, para sacar un buen score en este, o para tener un score bastante alto, es de aprovechar el listening, ¿verdad? En ese examen. Entonces, les invito a que, por favor, afinen su oído, empiecen a escuchar música, programas, etcétera, las noticias si pueden en inglés, y si pueden poner las noticias de la BBC, que es la cadena británica, háganlo también, porque este examen combina demasiados acentos y la mayoría son británicos, ¿verdad? De los que pues llegan a Inglaterra, inmigrantes, y ellos agarran el acento británico, así que si ustedes pueden, háganlo para que pues vayan afinando su oídito. Por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Vamos a poner acá lo que es nuestro audio y ustedes me indican si lo pueden escuchar, por favor. Uy. ¿Sí escuchan el audio? No, teacher. No, teacher. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? Yes. I'm Canadian. Hoy sí. Hoy sí, ya se escucha. Hoy sí. Ok. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3.
Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so here we have our answers, right? Justine, she's from Canada. Mike, he's a little quiet, but very funny, right? The weather, it's raining, but it's warm, and it is right now. Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit, right? So do you have questions regarding to the vocabulary here? ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario aquí? Todo bien. Todo bien. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. In a letter B, right, which it says, read the answers, then write the questions. Pues lea las respuestas y ponga las preguntas, ¿verdad? These are the questions that we have here, and I know that you are not able to see all of them because they are kind of long. Son un poquito largas, ¿verdad? Let's see here, who can read the number 1, the question, and the answer? ¿Quién nos lee la 1, la pregunta con la respuesta? La 1. Sí, Gaby, please. No, they are not from Angeles. They are from Australia. Good job. You... ¿Ah? Sí, continúe. La pregunta. Are they from England? England. 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 Muy bien. England. Recuerden que este es England y este es Australia. 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 Muy bien. So, la siguiente. Veamos, la número 2. ¿Quién nos puede leer la número 2? La pregunta junto con la respuesta. Yo, teacher. Por favor. Go ahead, Jonathan. Where are you from? We're from New York. Thank you. Buen trabajo. Veamos el número 3, por favor. How old is she? I think she 22. Thank you. What about the number 4? ¿Qué es cerca de la número 4? ¿Quién nos puede leer la 4? Is your first language Spanish? Okay. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Portuguese, thank you. Thank you. And the number 5, who can read it? Are you Japanese? Mm-hmm. Are you Japanese? Yes, are I am. Are you Japanese? Creo que así se pronuncia, ¿verdad? Sí, así está bien, Japanese. Yes, I am Japanese. I'm from Tokyo, right? So here we have the questions. As we were discussing a couple of days ago, the WH questions or the questions are going to be based on the information that we have. WH questions, you need to look at it at the end of the sentence to know if it is a what, a where, a when, or a how, right?
En el caso de las WH questions, cuando nosotros miramos a lo último, al complemento de nuestra oración, el noun nos va a decir de qué está hablando. Por ejemplo, New York es una place. Entonces, por esa razón nos dice, where are you from? ¿Verdad? En especial porque también la respuesta es, we are from New York, ¿verdad? En este caso. Entonces, le está preguntando de dónde es. Todo el complemento, ¿verdad? Con la preposición from más New York es una place. Ya ahí tenemos parte de nuestra oración, ¿verdad? En el caso de las yes no questions. En las yes no questions nosotros solo tenemos que mirar a la respuesta, ¿verdad? En este caso nos dan dos informaciones. No, they are not from England. Entonces nosotros ya sabemos que este they're from England va a ser mi pregunta. Al yo hacerle la pregunta, solamente tengo que hacer el cambio o el swap, ¿verdad? De primero el verbo, luego el sujeto y por último el complemento de mi oración. Yo aquí ya sé que esto, al tener este not al principio, ya sé que esto es una una yes no question. Entonces así sería de esa manera como ustedes lo pueden identificar. En el caso de edades, ¿verdad? I think she is 22, ¿verdad? Ella tiene 22. En este caso, ¿cómo yo sé que esta es una edad? Porque recordemos que literalmente la collocation, o lo que nosotros estábamos viendo ayer, que es para la edad, es el sujeto más el verbo be más el número, ¿verdad? Que yo tengo. Entonces, literalmente la frase es how old is he or are you o so on, ¿verdad? El que usted tenga. Aquí yo solo ya agrego el sujeto que yo quiero ocupar más el verbo be. Y pues así sucesivamente con las demás, ¿verdad? Nosotros vamos a ir buscando el complemento de la oración o qué es lo que yo tengo al principio de mi oración o la respuesta que se me está siendo dada. Si yo tengo un sí o un no, es una yes no question. Si yo en mi respuesta tengo información, yo ya sé que esto va a ser una WH question. Y al final tengo que buscar de qué me está hablando. Si me está hablando de persona, si me está hablando de lugares, si me está hablando de tiempo, ¿verdad? Recuerden que el tiempo es ya sea meses, días, años, fechas, horas. Entonces ahí usted va a evaluar cuál es la que mejor se ajusta a la necesidad que usted tenga. Preguntas de este ejercicio, si ustedes las tienen. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de este ejercicio? Todo bien. Ok, si todo bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Y siguiente. El mouse. Ok. Here we have this one. Choose the correct adjective to complete the sentences. Vamos a elegir el adjetivo correcto para completar las oraciones. ¿Quién puede leer la número uno, por favor, junto con la respuesta? Nadie. Escojo. Sí. Larry isn't serious. He's funny. He's funny. Muy bien. Funny. Gracias. La número dos. Jean is really good student. She's very smart. Thank you. So the number three. My teacher isn't short, she's tall. She's tall. That's a lie, right? Es una gran mentira. Okay, number four. What about the number four? My brother is good looking. He's handsome. Thank you. Is it true? All right, let's see it. Do you have questions regarding to the vocabulary? ¿Preguntas que tengan acerca del vocabulario? ¿Acá? ¿No?
Okay, todo bien. Okay, if there are no questions, let's remember something. Because in the module number 2, you are going to see nouns and adjectives. Solo recuerden algo, porque en el módulo 2 ustedes van a ver dos cosas combinadas. Van a ver los nouns y los adjetivos. El adjetivo siempre va a ir después de un verbo be, ¿verdad? El adjetivo siempre va después del verbo be. Toda la vida va a ser acompañado del verbo be. Recuerden eso. Adjetivo todo el tiempo va a ir acompañado del verbo be. Here and in China. Right? Como dicen, 2 más 2 igual a 4. Aquí en China, pues aquí es lo mismo. El verbo be siempre va a ir acompañado de un adjetivo porque él siempre va a describir algo, ¿verdad? Entonces, pues recuerden eso, porque dentro de un módulo más, ustedes van a ir combinando nouns y adjetivos. Y si no tenemos claro qué es un noun y qué es un adjetivo, ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Así que recuerden, un adjetivo va a describir algo y siempre se va a ver acompañado del verbo be. Solamente ese consejo dentro de este ejercicio, ¿verdad? ¿No preguntas acá? Ok. Pues si no hay preguntas, comencemos con lo siguiente. Entonces, letter D, right? In the letter D, we have choose the correct answer to the question. Vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta, ¿verdad? Veamos acá. So here we have, and I have already answered it for you. So, veamos acá, tenemos los demonstratives. ¿Quién puede leer la 1 junto con la respuesta, por favor? Is this shoes a scarf? No, it's not hers, it's mine. Thank you very much. Who can read the number 2? ¿Quién puede leer la número 2? Nadie. Gabi, go ahead. Go ahead. ¿Quién está hablando? Who's? Okay. Whose boots are these? Maybe they are Katie's. Katie. Kathy's, right? Kathy's or Katie's. Pitch out the number 3. Gracias, Mario. Are these Lisa clothes? Yes, they're hers. Yes, they're hers. Muy bien. Gracias, Gaby. And number 4. Whose hat is this? I think it's yours. I think it's yours. Thank you. What about the number 5? Are these Peter's and Kathy's quads? No, they are not theirs. They're ours. They're ours. Muy bien. Bien hecho. ¿Tienen ustedes preguntas acerca de esto? De los posesivos y los demostrativos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, ok. Vaya, pues espero que sí sea. Ustedes todos me dicen que bien. Yo espero que sí sea. Que sea de verdad. Así que pues veamos acá. La siguiente casi es lo mismo, ¿verdad? Use the correct present continuous form of the verb. Vamos a utilizar la correcta forma del presente continuo en el verbo. So here we have 4 basically right questions and answers. Can someone read number 1 and 2? ¿Alguien puede leer la número 1 y la 2? Are you wearing jeans? No. I'm wearing a suit. Is Mr. Sims
wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Thank you. This word right is wearing, 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 wearing. ¿Verdad? Muy bien. Aparte de eso, todo muy bien. La número 3 y la 4, por favor. Alguien que nos haga el favor de leerla. Number 3 and number 4. Are it and Sue wearing sweaters? No, they're not. Very good. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing, creo que es. Snowing, sí, muy bien. Snowing. It says hot. Right, hot, hot, hot. Este es snowing, 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 ¿verdad? Este es it, ¿verdad? Este it es ed de Eduardo y este es Sue de Susan, ¿verdad? Este es it de Edward, porque en inglés sería Edward y es Eduardo, y el e sería de Susan, este Sue sería de Susan o Susana, ¿verdad? El español. Entonces, así sería. So, preguntas que ustedes tengan con el presente continuo. Or do you feel comfortable with the present continuous? ¿O se sienten bien con el presente continuo? Le hace alguien, ¿verdad? Ese sonido se me hace que no mucho, ¿verdad? Ese es como el de más o menos. ¿Sí o no? Ustedes me dicen, ¿verdad? O estamos en el so-so. En el so-so, dice Gaby. Los demás, ¿qué dicen? So-so también. Ajá. Los demás, ¿qué dicen? Uh-huh. Very good. Very good, me dice alguien, ok. Ese sería el sentir de todo nuestro grupo a este momento. Yes. Yes, dice. Claro. Yo hablo por todos, dice Carlitos. Ah, los demás. Marito, ¿qué dice usted? Yes, teacher. Yes. Pero después se ríen. Ay, no. Maybelline, ¿usted qué dice? Bien también. Sí, bien también. Jaime, ¿usted qué dice? Yes. Yes, dice Jaime. Blanquita, ¿usted qué dice? Ahí creo que no está por acá. Silvia. What is your opinion? ¿Usted qué dice, Silvia? Todo muy bien. Todo muy bien. Ok. Y después se ríen, dice. Mucho la risa. Oscar, what do you say? ¿Usted qué dice, Oscar? Está claro. Ajá, todo bien hasta ahora. Ok. Víctor, ¿usted qué dice? Todo bien. I am very good. You are very good. Salvador, ¿todo bien? Sí. Sí. Veamos acá. Jonathan, ¿usted qué dice? Todo bien, teacher. Todo bien. Ok. Bueno, pues les voy a creer. Voy a decir que sí. ¿Verdad? Que estamos bien con el presente continuo. Y ya lo último, ¿verdad? La hora, prácticamente. Dos opciones dentro de la hora, la que hablábamos, ¿verdad? It's 10 to 7, ¿verdad? Que faltaban 10 para las 7. Or it's 6:55, right? Ahí serían las dos opciones que nosotros tenemos para decir la hora. ¿Quién me puede leer estas segundas dos respuestas con respecto a esta hora, por favor? It's 8:45. It's a quarter to 9. Okay, thank you. Quarter, quarter, quarter. Este le va a sonar quarter. Como una C. Quarter,
quarter. Muy bien. ¿Y quién me puede leer la última, por favor? It's 5 past 11. It's 11:05. Thank you. Thank you, doctor. So with this one, we ended up, right? Con ese terminamos el midterm test. El final test, I'm sorry. I don't know if you have any questions. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. By any change. ¿Tienen ustedes alguna pregunta antes de que demos por finalizado esta parte? ¿La damos por terminada? Yes, teacher. Yes, ok. Bueno, si así estamos, vamos a continuar. Ya prácticamente nos quedan como unos poquito menos de, ¿qué? 20 minutos para finalizar todo esto acá. Entonces, no sé qué tan cómodos ustedes se sintieran. ¿Quieren hacer la práctica de lo que estábamos viendo con el Introducing Yourself? ¿O gustan hacer una práctica de escritura? Ustedes me indican. Aquí les estoy compartiendo una práctica de escritura, ¿verdad? Pero no sé qué ustedes prefieren, ¿verdad? Hoy les voy a dar a escoger. ¿Gustan hacer la práctica de Introducing Yourself con un compañero? Las preguntas que estuvimos practicando ayer. Y uno de sus compañeros, pues, nos ayudó. ¿O quieren hacer esta práctica escrita? La escrita, tío. La escrita. Vale, está bien. Entonces, hagamos esto. It says correct, right in the correct verb be, right? Vamos a escribir el correcto verbo be acá. En Cindy, ¿cuál sería is or are? Is. Is, muy bien. En Peter. In Kate, am, is, or are? Are. Okay. Johnny, am, is, or are? Is. Yes, right. You. Are. Yes, cierto, you are good students. They. Are. They are. It. Is. Okay. Felicia and I. You. Oh. ¿Seguros? ¿Sí? Are. ¿Alguien me está diciendo are? We are. Sí, porque dice Felicia y yo somos hermana. Correcto. Sí, así es. Aquí hay una excepción, porque aquí nosotros tenemos un prácticamente algo en común, ¿verdad? Lo estamos agarrando como grupo. No es que literalmente sea este I por separado. Entonces, literalmente aquí va el R, ¿verdad? R sisters. Right. So, good job. Veamos acá el siguiente. In this one? It's okay, and this one? Are. Muy bien, excelente. Preguntas que ustedes tengan con el verbo be. No. Sure. Vamos a hacer esta parte. Oh, it's continuing raining here. I don't like rain.
Okay, let's rearrange the sentences. Vamos a pues, arreglar las oraciones prácticamente acá, ¿verdad? En esta oración, ¿cómo sería? Que así nosotros estamos arreglando. Ian, no a teacher. So, she is my mother. Yes. My mother, right? Esta. Boy. Boy. Playful. How? I'm sorry. I was not able to hear well. I'm sorry. ¿Cómo fue? The boys are playful. Good job. Bien hecho. En la siguiente, ¿cómo sería? They are not dumb. The girl is in their room. Girl, right? La correcta pronunciación es girl. Girl. It's in the room. We are not in the room. The next one. La siguiente. We are not at home. We are not at home. We are not at home. El siguiente. My is that smart. Recordemos, ¿qué es lo que va primero? Juguete. ¿Primero va qué? Sería my dad. Smart. My dad, are or is? Is smart. Is smart. Recordemos que primero, ¿qué es lo que va en una oración afirmativa? El sujeto, después el verbo to be y de último el complemento. Correcto, muchas gracias, Víctor. Entonces, sí, ¿verdad? Es lo que tenemos. Entonces, acá, primero, el sujeto, que es my dad. Fíjense que aquí el ejercicio es bastante benevolente con nosotros. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, todos los comienzos están con uppercase, ¿verdad? Todos los comienzos están con uppercase. Entonces, todo lo que comienza, ¿verdad? Tiene lo que es el inicio o la letra que es mayúscula, ¿verdad? No las conozco como capitals o uppercase, sorry. La tiene como mayúscula. Entonces, esa es una manera de identificar quién es el que va primero. Todo lo que empieza con mayúscula es lo primero que empieza una oración. Si bien es cierto aquí, ¿verdad? Yo no las tengo con mayúscula, pero es algo que ustedes tienen que recordar. Entonces, en este ejercicio, el ejercicio, como les decía, es bastante benevolente porque todos los inicios están con mayúscula. Se van a topar con algunos ejercicios que no todos están en el mismo, lo mismo. Todas las letras son minúsculas o todas las letras van a ser mayúsculas, ¿verdad? Para intentar confundirlo a uno. Entonces uno tiene que ir buscando cuál sería el sujeto adecuado y luego ver cuál es lo que nosotros tenemos como noun, ¿verdad? Para eso es importante identificar los nouns también. Veamos la siguiente, ¿cómo sería? My mother is... I housewife. Wife. Housewife. Mm-hmm. Veamos lo siguiente. En la siguiente, ¿cómo sería? She is not my sister. She's not my sister. Right. She's not my sister. Mm-hmm.
Veamos la siguiente. Teacher. The teacher is angry. Sí, lo soy, ¿verdad? I don't know. Esa risa. Ay, no. No, ustedes no me han visto enojada. Decía un compañero, me decía. Es que, este, ni queremos verla así. No quieren verme enojada. ¿Por qué razón? Quien de todo se ríe, dicen que hay que tener. Su forma de ser es muy bonita. Y eso es lo que aprendamos bastante, la verdad. Mándeme. Su forma de ser es bonita y eso ha hecho que aprendamos bastante, de una forma bien dinámica. No, pero no, ¿verdad? O sea, alguien decía que quien por todo se ríe, ¿verdad? Hay que tenerles miedo. Así que, no, para mí no, ¿verdad? Las mujeres por todo se enojan. ¿Que nosotras por todo nos enojamos? No, no todas, fíjese, no todas. Y por nada también. Por todo y por nada. Oye, por todo y por nada. Y por lo que no es. Y por lo que no es. Y por lo que puede ser. Y por si acaso. Y por, si por lo que será. Y por lo que se imaginan. O por lo que nos imaginamos. Que a veces sale cierto. Y si lo soñamos es por algo. Y si uno lo sueña, pues algo peor todavía. Realmente bueno. Ay, no. Bueno. No, pero yo no, yo soy bien, una persona bastante pasiva, ¿verdad? Yo no me enojo. Yo no me enojo para nada. Cuando no se enoja mientras no la hacen enojar. Ah, bueno, eso es una muy buena lógica. Mientras no tenga ningún motivo para enojarme, ¿verdad? No, pero no, ¿verdad? Lo único que yo me podría enojar. No sé. A veces tendría que pensarlo. Ahí les cuento después. ¿En qué me podría yo enojar, verdad? No, miren. Yo si les puedo dar un consejo es el siguiente con respecto a las clases. Cuando les den la oportunidad de practicar, háganlo, ¿verdad? Háganlo. Porque aquí el punto es de que hay que practicar. Porque si uno no practica, de nada sirve, ¿verdad? Mucho puede saber de gramática y de lo demás, de nada sirve. La gramática nos sirve para que nosotros vayamos haciendo, ¿verdad? Las cosas tal cual son en el orden que llevan. Pero al final, usted puede conocer el orden de la cuestión, pero cuando está hablando, pues no hay una fluidez exacta. Entonces, no nos sirve de nada, ¿verdad? Así que, no, yo me voy a enojar si vienen y me dicen, miren, Marito, en el otro grupo no dice nada, dice que usted no le ha enseñado nada. Entonces sí me voy a buscar a Marito, ¿verdad? ¿Cómo es eso, Marito? ¿Cómo es eso? Entonces, por eso sí me puedo enojar, ¿verdad? Vaya, Marito, ¿sabes qué hacer para que te vaya a buscar la ticha? Ah, hoy ya saben qué hacer para que lo vaya a buscar. Tengo miedo. Y llega como el de los Simpsons. Si ustedes no hacen caso, háblale. Háblale. Voy a llevar mi tablet. Voy a decir, haga caso. Yeah. Ok. So, ya tenemos acá esta parte. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a los rearranged sentences. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? No. Housewife, ¿qué significaría? Ama de casa. ¿Verdad? A nuestro buen español. La palabra se conforma de house, que es casa, y wife, que es esposa. Ama de casa, ¿verdad? Ama de casa. Gracias. Teacher, what's the meaning of playful? Playful, juguetones. Thanks. You're welcome. Son de esos niños que andan para arriba y para abajo, ¿verdad? Y que no se cansan. Que van a dormir a las 6 de la tarde y despiertan a las 6 de la mañana. No sé si han visto esos niños. All right, so...
So, another one that you might have. ¿Tienen otro por acá? No. ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Todo correcto, ok. Pues ya casi vamos a terminar, ¿verdad? Nos falta poquito. Entonces, como un plus o un adelanto de su siguiente módulo, ustedes van a ver algo que se llama Simple Present. Simple Present. Con este Simple Present, por favor, preparémonos porque vienen dos cosas bastante interesantes. Auxiliares más action verbs, ¿verdad? Tenemos una división entre verbos, ¿verdad? Tenemos verbos auxiliares. Tenemos verbos auxiliares y verbos de acción. Los verbos de auxiliares, tal cual su nombre lo dice, auxilian o nos ayudan. Y en este tiempo ustedes van a ver dos, van a ver el do y el does. Estos son los auxiliares que ustedes van a tener. Y van a tener action verbs como play, eat, walk, cook, todos los demás, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que le involucren a usted una acción. Aquí van a tener que recordar los pronombres, ¿verdad? I, you, he and they. Y van a recordar he, she, and he. Pero ellos ya no se van a acompañar del verbo be, sino que se van a hacer acompañar de lo que son los auxiliares. Y estos se van a dividir de esta manera. Uy, Moem, I'm gonna introduce a picture. No. Se van a dividir de una manera bastante interesante, por decirlo así. Ejemplo. Y si pueden ver acá. Sandy. Se van a hacer acompañar de esto. Que van a ser sus auxiliares. El do y el das. ¿Verdad? Entonces ellos son nada más exclusivos, intransferibles, no se pueden mezclar, ellos no pueden ayudarse, das no se puede ir con I, ni do con he, entonces ellos se quedan donde están, ¿verdad? Con estos pronombres personales y son los únicos. Recordarles acá, los auxiliares, en este caso, ¿verdad? Me voy a subir un poquito. Los auxiliares están presentes solamente en questions, en negative. Solamente se presentan en preguntas y en lo que son las negaciones. Solo en ellos los. De ahí, pues, no. Cuando yo tengo un verbo de acción, porque yo quiero hablar de un verbo de acción, yo voy a hacer un ejemplo más de I walk in the park. Yo camino en el parque. That I don't walk in the park. Yo no camino en el parque. Do you walk in the park? ¿Caminas tú en el parque? Entonces, si ustedes se fijan, seguimos el mismo patrón. Sujeto, verbo, solamente que no va a ser más el verbo be. Y el complemento, in the park, ¿verdad? El lugar. ¿A dónde van a ver ustedes cambios tangibles? Los van a ver aquí, en las terceras personas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos cómo hacer plurales?
¿Se acuerdan ustedes que vimos cómo hacer plurales? Pasar los nouns de singular a plural. ¿Se acuerdan? No. Sí. Bueno, esas mismas reglas las van a ocupar aquí para convertir estos verbos para utilizarlos con la tercera persona. Alguien me preguntaba en el chat cómo van a saber cuándo utilizarlos. Aquí es cuando ya usted tenga una acción. Si usted se fija acá con el verbo be, nosotros solo describimos. Ella es, ella está, nosotros somos, nosotros estamos. Pero aquí ya no describimos nada. Aquí literalmente tenemos una acción. Entonces aquí pues decimos yo camino, ¿verdad? Yo ya no estoy describiendo otra cosa. Aquí solo estoy diciendo que yo camino. Esa es la acción que estoy haciendo en ese momento. Yo camino. Aquí dejé. Por ejemplo, yo no soy un maestro, por decirlo así. Yo no soy profesor. Entonces aquí estoy describiendo qué es lo que yo soy o no soy, ¿verdad? El verbo be, estados. Recuerden, en este caso, la traducción. Ser o estar, ¿verdad? Yo soy o yo estoy. Y esto literalmente son acciones. ¿Cuándo lo van a ver? Pues esto solamente es para que ustedes tengan una idea a qué se van a encontrar en el próximo módulo, ¿verdad? Para que repasen esto, que tengan bien claro cuándo vamos a utilizar esto. Pues ya casi, ya es una de la conferencia. Así que, pues, aparte de eso, espero que hayan aprendido algo con mi persona, ¿verdad? Practiquen lo que hemos visto a lo largo de este módulo. Y pues sin más que agregar, felicidades y ha sido un placer estar con ustedes, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda que tengan. De nada, Silvia. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame. Cuéntame. Y en los siguientes módulos siempre va a ser la misma forma de evaluación, solamente en la plataforma. Sí, siempre es la misma. No hay otra manera de evaluación. Sí. Aquí es más autodidáctico, ¿verdad? Ustedes tienen que poner un extra, un plus extra, ¿verdad? Prácticamente aquí es el 90% suyo, 10% de nosotros, ¿verdad? Porque ustedes tienen que practicar más. Bueno, gracias teacher, por todo. Ya sabe, Gaby, ¿verdad? Ahí estamos para servirle siempre, ¿verdad? Lo que les decía. So de nada, Maybelline. Fue un placer tenerla por acá, ¿verdad? Se nos unió un poquito tardecito, pero ha sido un placer tenerla. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta. ¿No? We are sad. You are happy. That's wonderful. Si están felices, ¿verdad? Yo soy feliz también. Pero lo más importante es que también hayamos aprendido algo, ¿verdad? Aunque sea el introducing yourself. Que ese es todo, prácticamente ese es todo el módulo, ¿verdad? Introducing yourself. Ah, sí, claro que sí, ¿verdad? Si les puedo ayudar a explicarles algo, sí, también, con mucho gusto. ¿Verdad? En cuestión de la plataforma, quizás ahí sí les debería, las respuestas les puedo dar las que yo piense que es correcto, dependiendo del tema que estén viendo. Pero como todos los módulos de plataforma, yo no tengo acceso. ¿Qué? Pero cuando tengan alguna tarea, con gusto yo les explico algún tema que ustedes quieran saber. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. O también para mi persona, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta, no hay problema. ¿No? Nos quedó pendiente con la ida a tomar café. ¿Con qué, perdón? Con ir a tomar café. Así es, teacher. Ya estamos haciendo la invitación ahí en el grupo. Ah, el café.
Sí, sí, ahí ustedes hagan un grupo de WhatsApp clandestino. Yo no dije eso, ¿verdad? No, pero sí, este, si ustedes, ¿verdad?, quieren, en algún momento nos podemos reunir como un grupo, ¿verdad?, para ver qué platicar, ¿verdad?, y conocernos ya, ya todos en persona. Nos hemos visto de manera virtual, ¿verdad?, prácticamente. Así que sí, sí se puede, ¿verdad? Ustedes ahí me avisan. El grupo de WhatsApp, para que ustedes lo sepan, se cierra unos días después. La administración lo cierra. Es automático, ¿verdad? Ellos lo cierran. Y abren nuevos hasta que abren el nuevo grupo, ¿verdad? Y como les comentaba, probablemente pues ustedes quizás no estén juntos, quizás los van a separar, ¿verdad? Pero de igual manera, siempre tienen que demostrar quiénes son en cualquier grupo donde estén, ¿verdad? Pregunten si no entienden, interrumpan si tienen dudas, no se queden con las dudas, eso es lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor. Y cuando terminen inglés, aprendan otro idioma. Aprendan otro idioma. Ay, teacher, mucho cuesta. Sí, cuesta. Es muy difícil, ¿verdad? Bastante difícil, pero pues ahí estamos. So, pues de mi parte no tengo más que agregar, más que desearles buenas noches y agradecerles por haber estado conmigo, ¿verdad?, durante estas 3 semanas. Fue un verdadero placer. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pasen buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches, teacher, y muchas gracias por todo. Cuídense. Buenas noches. Bye. Bye.